Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Digital Noticias. Hola Walter, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y por ir a conversar sobre el marketing digital y cómo sigue evolucionando actualmente todo lo que podría ser el mundo comercial. Esa evolución podríamos decir que partió a raíz del 2020, cuando la pandemia sacudió el tablero en el mundo, sobre todo el tablero comercial, el tablero educativo, el tablero en donde nos llevó esta pandemia a tomar en serio que el avance digital no era solamente para coger un celular y estar mirando vida ajena, no era para estar con videojuegos, sino que realmente un dispositivo se convirtió en fuente de empleo para mucha gente. Sí, la verdad es que la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso que se tenía ya visualizado en las proyecciones. Un poco es de que pensábamos que íbamos a tener una evolución del e-commerce para este año 2023 y 2020 tuvimos que poder bajarlo completamente. Entonces, mucha gente tuvo que adaptarse. Pero no creo que es la gente que tuvo que adaptarse, sino que tuvieron las compañías, la tecnología y la forma de hacer negocios adaptarse a la realidad que estábamos viviendo. Cosas que algunas veces no pensábamos que íbamos a hacer, como por estar haciendo una comercialización o una venta por WhatsApp. Antes era, como tú decías, simplemente ver un poco el chiste y todo. Pero igualmente ya veníamos con una evolución constante. Nosotros como Ecuador teníamos un poquito de retraso contra otros países en Latinoamérica, pero ya lo que vendía esa pandemia, cómo nos adaptamos a ello y cómo las empresas evolucionaron tecnológicamente, hizo para que podamos seguir adelante. ¿En qué aceleró más? ¿Solamente en la parte del trabajo, al punto que el ministro del ramo anunció el día de ayer que se están poniendo ya normativas por el asunto del teletrabajo para que no haya la explotación laboral, sino que se permita la desconexión de al menos 12 horas a los empleados? Entonces, por eso digo, ¿aceleró más en la parte laboral o en la parte educativa o usted cree que se equilibró en todo un poco? Es difícil de poder mirarlo como un solo punto. Si vamos por diferentes formas de un negocio digital o un e-business o un e-commerce, como también se le llama, primero tenemos la parte de la compañía. Sí, la compañía tuvo que adaptarse y adaptar a su equipo a poder trabajar online. Tiene que decir haber una restrictiva ya de parte de gerencias, de recursos humanos o administrativa de que el equipo tiene que desconectarse en cierta hora. Lamentablemente somos latinoamericanos y siempre estamos activos a poder procesar más información y siempre poder salir un poquito más adelante. Eso es lo que nos lleva a ser uno de los países también más en parte de emprendimiento. Pero vale poner la balanza en equilibrio porque trabajamos los seres humanos. Por supuesto, sí, tenemos que desconectarnos y tener un poco de vida offline, digamos así. Pero eso por un lado a nivel de negocios. Pero a nivel de lo que vendría a ser ya comercialización y de las personas, sí, lo decías, pasaba un tiempo pasando, viendo quién está por ahí, quién se enamoró con quién y quién se desenamoró con quién. Pero también llegó un mayor incremento de consumo porque era lo único dispositivo que teníamos constantemente activo, donde la información pasaba tan rápido que era nuestra adicción a seguir viendo qué pasaba. Ahí fue la evolución dentro de Latinoamérica de TikTok. Entonces, si ya eso lo continuamos a 2023, ya la gente desaceleró un poco su proceso de consumo digital, pero está fuera de sus casas ya y está moviéndose. Eso nos lleva a que se vuelve a activar toda la parte offline de comunicación o de marketing. Eso nos lleva a que definitivamente ya como empresas tenemos que estar listas para poder solicitar más recursos de parte de nuestros clientes. El cliente quiere hablar por WhatsApp, quiere hablar por Twitter, quiere hablar por Messenger, quiere hablar por página web. Por cualquier canal que quiera ver, ya la empresa tiene que estar completamente conectada y lista para poder llevar a esto. ¿Cree usted, Magister Fuentes, que el público, el consumidor o más que nada el que usa las redes sociales, todavía le falta un poquito por perder ese miedo a poder invertir? Porque quizás hay la idea de que hacer un video profesional, porque claro, usted lo puede hacer con un celular, pero no es lo mismo hacerlo en un estudio profesional. Ah, caramba, me va a costar muchísimo, porque claro, tenemos el chip de lo que es un estudio normal de televisión. Pero en un estudio digital, pues la situación abarata costos y tiene hasta mayor alcance que en un medio normal. Hablemos directamente sobre la modalidad de video. Actualmente todo el mundo está consumiendo más video, pero la gente alguna vez piensa que primero el video, después el audio. Actualmente todas las redes sociales, los algoritmos se convierten a poder primero ver audio y después el video, cómo es que se complementa. Y sí, hay una gran diferencia de poder consumir un contenido completamente de un celular y orgánico que salió de la nada a una producción. Ya depende de la identidad y depende a quién estamos hablando en la audiencia. Depende de qué es lo que queremos transmitir.
Por el tanto, como un peso muy profesional que es muy necesario para la imagen de la empresa, como decir, o sea, que me voy a poner un terno porque me voy a un matrimonio, uh-huh. a poder simplemente estar en mi casa un día a día consumiendo algo de contenido y también estar filmando a mi esposa que está cocinando algo simplemente para hacerle bullying. Entonces, todos estos dos tipos de contenidos son realmente consumidos por las audiencias. Entonces, dependemos a quién estamos hablando, a qué hora estamos hablando y por qué medio dentro de las redes sociales. Pero eso es una gran ventaja lo que usted acaba de mencionar. ¿A qué hora? Porque al ser un medio digital, pues se lo puede ver en donde sea, a la hora que sea, y eso es una gran ventaja. Tanto así que los canales de señal abierta están también ya creando mayor contenido a nivel digital. Sí, la hora varía dependiendo del consumidor, pero más el algoritmo que te impone las cosas. Marquito Zuckerberg y la gente de TikTok que lidera toda esa parte, cada vez son más agresivos en intercambiarte información y exponerte. Y yo no estoy diciendo en qué momento nosotros subimos información, sino en el momento que nosotros consumimos información. Si yo tengo libre en este momento, ya no estoy trabajando y es de las 7 de la noche, 8 de la noche, y quiero bullearla, en ese momento genero un contenido y lo pongo al aire. Y a su vez también consumo contenido en ese momento. Entonces ya el algoritmo comienza a ver qué es lo que quiero ver a ese horario. Y también esto comienza a variar dependiendo si vi un video de, por mayor tiempo de los otros, ya consumí los un minuto, dos minutos de video, el algoritmo comienza a cambiar y comienza a exponerme a esos horarios diferentes contenidos o relacionados al mismo. Entonces es más difícil poder verdaderamente impactar. Y es lo que estaba hablando, porque una cosa es consumir reels, otra cosa es consumir historias, otra cosa es consumir el feed o el perfil de la red social, como también TikTok y Facebook. Entonces tenemos que ser muy exactos o muy manera pensativas como negocios de cómo vamos a poner la exposición y cómo mostrarla. ¿Qué es lo que hablas a nivel de todo lo que es un video profesional? Y en base a su experiencia, ¿cuánto ha crecido o en qué porcentaje hoy en día las personas están alcanzando mayores ventas gracias a lo que publican? Porque la gente pues busca justamente por medio de un dispositivo móvil o de una computadora el producto que están necesitando. Ya no salen a las calles a vitrinear, a buscar, a perder el tiempo. Dicen, no, yo quiero ir directo al sitio y buscan en un lugar en internet. Sí, hay dos tipos de búsquedas y ahí la parte de lo que es la impulso orgánico. La búsqueda por Google, que es una de las más famosas, donde tengo la mayor cantidad de información, y la búsqueda por redes sociales, donde estoy buscando algo relacionado que me pueda complementar lo que yo necesito. Y de ahí viene la parte orgánica. Entonces, cuando hago búsqueda en Google, se impacta a diferentes medios y canales donde ya tengo palabras claves o también el audio que comienzo ya a emitir. Uh-huh. Por ende, voy a ser más buscable y voy a tener una posición como negocio para poder tener esa venta posible. Por otro lado, por redes sociales, dependiendo de la red social y cómo yo busco el contenido, también por audio o por texto, ya comienzo a poder tener esa presencia para ser agarrable. Pero de ahí viene la parte orgánica. Y ahí algunas veces yo veo muchas empresas y muchos negocios, tanto la mayoría de los pequeños, que comienzan así como que a chapotear en el agua y se genera contenido y se quema. Yo siempre, por lo menos en la parte de análisis de data, que es lo que me especializo, veo cómo cuesta verdaderamente hacer una venta por redes sociales de manera orgánica. Porque genera 5, 8, 10 contenidos y no tienes aún contemplado cuánto has invertido en tiempo para poder generar una venta, 5 ventas, 10 ventas, un cálculo matemático muy sencillo. Entonces, ahí es donde tienes que comparar dónde haces tu inversión y cuánta inversión le pones. No es simplemente emitir y generar contenido, sino pensarlo correctamente a quién te diriges y qué mensaje quieres decir. Porque las redes sociales fueron hechas para socializar, no fueron hechas para comercializar. Claro, obviamente lo hemos logrado. Correcto. Agradecemos la presencia del Magíster Eric Fuentes, líder general de la agencia Vértice Data de Marketing y Publicidad aquí en la ciudad de Guayaquil. Siempre bienvenido a Digital Noticias, Magíster Fuentes. Muchísimas gracias, Walter, por el espacio y un gusto conversar.